Alimentos con altos niveles de flavonas, como el chocolate, el té y las bayas, pueden reducir el riesgo de padecer de diabetes tipo 2. Según un estudio publicado en la última edición de American Journal of Nutrition, en un estudio con 2,000 mujeres, se encontró que el consumo elevado de sustancias como las flavonas contenidas en dicho alimento fueron asociados con un menor o con menor resistencia a la insulina y una mejor regulación de la glucosa en la sangre. Y que ruede el balón y vuelva a rodar el balón, porque estamos con el caballero ilustre del deporte, Andy Valiente. Hoy conoceremos, Andy, quiénes son los jugadores, los mejores pagados y cómo ellos demuestran Exacto. esas jugadas, ¿no? Gusto, Gaby, estar contigo. Te veo muy bonita. Gracias. Siempre tan caballeroso. Muy bien. Pero ahora los amantes del deporte están atentos porque cuando decimos que ruede el balón, aparece Andy Valiente. Exactamente. 140 días para que estemos con el comienzo del Mundial. Pero hoy te traigo algo muy importante que la gente no sabe. Uh-huh. Algunas saben, otros no, de los millones que ganan los jugadores de fútbol alrededor del mundo. Mira, pero eso dice que son cifras que sí, son cifras increíbles. Impresionantes. Bueno, tenemos, y Tonchi, el director, nos pone, ahí tenemos la imagen. Mirá, de hecho, allí tenemos la lista. La lista de los 20 jugadores. Este es un portal de Brasil, está en portugués, pero bueno, podemos destacar que Lionel Messi está número uno, con una edad de 26 años, todavía puede seguir ganando mucho dinero, con 138 millones de euros, ¡wow! que sería una traducción a 1.3 dólares, ponemos que son 180 millones de dólares que ganó en el 2013 Que vale destacar que él tiene 4 balones de oro, ¿cierto? 4 balones de oro. A segundo lo tenemos al señor Cristiano Ronaldo con 107 millones de euros. ¡Dios santo! Ese es su valor de mercado. El señor Ronaldo, ¿qué te puedo decir? Mira, que últimamente también tomó, se apoderó de un segundo balón de oro. Pero en las imágenes, bueno, que si Tonchi nos puede mostrar un poquito de lo que estos jugadores, ¿por qué ganan esa cantidad de dinero? Gaby, ¿por qué? Mirá, vamos a ver, ellos tienen que demostrar su talento, ¿cierto? Exactamente. Uno dice, tan fácil es el fútbol, hay que agarrar la pelotita y patear. No. Lionel Messi, ¿por qué? ¡Pum! Gol. Wow. Si vamos a contar, Gaby, en este tema del fútbol, acá como Manny, como Felipe, son grandes jugadores de fútbol. Si vamos a contar la cantidad de jugadores que eludió Messi para hacer este gol en la Copa del Rey, yo le calculo algunos que dicen 5. Hay que contar los 2 que están adentro del arco. Ahora, si vemos de nuevo las imágenes, para mí son 7 personas, jugadores, que Lionel Messi elude combinado con un taco, con un caño y gol. Mira, a mí me encanta algo que me estabas comentando referente a Lionel Messi, que él en una jugada cuando no logró ningún gol, un periodista se le acerca y le pregunta que por qué, qué había pasado en la jugada. Cuéntale un poco a los televidentes para que sepan. Bueno, en realidad no es Lionel Messi. ¿Y quién? Sino vamos a poner la imagen del señor Cristiano Ronaldo. Ok, es Cristiano Ronaldo, veamos. Cristiano Ronaldo, un golazo, pero acá se muestra por qué valen 100 millones de euros, por qué ganan en publicidad, por qué es tan famoso, ¿por qué se ganó el Balón de Oro? Yo no sé si vos agarrás la pelota y a 40 metros, 30 metros pateás, porque vos tenés buenas piernas y sos para ser futbolista a pleno. Hacer un gol de esa magnitud, Gaby, bueno, sí, podemos probar. Algunos milloncitos podés ganar. Pero mira, el señor Ronaldo, el señor Cristiano Ronaldo, acaba de hablar a un portal en uh-huh. Francia, a una revista. Él había dicho que es, para vos también debe ser, ¿no? Joven, guapo y rico. Y rico, que eso es lo que le respondió casualmente que tú me estabas comentando, Exacto. pero yo lo confundí con Messi. La gente se enojó con él por esa actitud, esa soberbia que decía la gente, pero mirá cómo son las cosas, somos de carne y hueso, somos seres humanos. Y ayer el señor Cristiano Ronaldo pidió disculpas por esa frase. O sea, que año nuevo para Cristiano con un Balón de Oro y pidiendo disculpas de sus actitudes soberbias, como mucha gente decía, porque mira, yo me siento joven, guapo y rico, porque estoy al lado tuyo. Exactamente, yo pienso que eso no es soberbia, es parte de lo que es el espectáculo. El Exacto. deporte es un espectáculo y si no metió un gol, que como lo dice, ¿qué pasó? El periodista le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo gol? ¿No conseguiste gol? Bueno, estaba en mal humor y dijo eso. Me envidia la gente, sí. Guapo, joven y rico. Y rico. Pero bueno, así es el mundo del deporte. Exactamente. Gracias, Andy. Gracias. Tú siempre muy especial trayéndonos lo mejor del deporte. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero quédense que aún hay muchísimo más.
¡Epa! ¡Epa!